Ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa comienza esta entrevista saludándolo. Alberto Quintana, Jaime Velázquez, sigo yo. Gracias, expresidente, qué gusto enorme. Es Alberto Quintana, ¿cómo le va? Está usted por Tena, por lo visto, ¿no? Buenos días, muchísimas gracias. Les estoy saludando desde Quito. No puedo movilizarme a ningún lado. Estamos encerrados sin salida, como dice pues, una canción. Pero en todo caso, pues aquí siempre con el optimismo alto y como decimos también, pues con la mirada del horizonte para arriba. Es un gusto. Al mal tiempo, buena cara. Claro que sí. Siempre es un gusto enorme saludarlo. Oiga, y decía Ramiro Cepeda antes de irse que usted, ¿no? Expresidente de la República, pues ha sido prácticamente protagonista en tres escenarios distintos de los temas de los golpes de Estado. Realmente es un tema, ¿no? Terrible. Sí nos gustaría escuchar una primera lectura de un ex mandatario, estos momentos tan duros que vive la patria y que necesitan desprendimiento, necesitan amor patrio, compromiso con este país. Yo creo que esas son las condiciones y cualidades mínimas que se requiere justamente en los momentos tan sensibles que vive la patria. Así es, definitivamente, y un saludo cordial a todos ustedes y a través de ustedes a todo el pueblo de Guayaquil ecuatoriano. A ver, algunas puntualizaciones que son importantes, porque veo que ahí está Ramiro Cepeda, que es un muy buen historiador, me ayudó mucho en el primer libro que yo publiqué, y espero que en este segundo, justamente hablando sobre los golpes de Estado, también pues tenga su apoyo. A ver, primero pues, primera puntualización, porque he escuchado algunas intervenciones, los indígenas tuvieron protagonismo y participaron en el golpe de Estado contra el presidente Yamil Mahuad. Contra Abdalá Bucaram no hubo participación de los indígenas, fue parte del pueblo de Quito, y en el golpe de Estado en contra mía, pues fue dado por los generales, que hay que decirlo la verdad, fueron comprados, y esto es literal, fueron comprados por el expresidente Febres Cordero. Ustedes recordarán que mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros de los que se robaron el dinero del feriado bancario. Recuperamos más de 1,000 millones de dólares de la plata que se robaron esos banqueros, con lo cual se demuestra que cuando hay voluntad política se puede recuperar la plata robada. Y luego a los que no querían pagar las deudas que tenían con el Estado ecuatoriano les incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos a Juan José Pons, que a través de Costa Trading tenía una deuda por ahí alrededor de 30 millones de dólares que le debía al Estado, es decir, al pueblo ecuatoriano. Y también pues el hermano de León Febres Cordero, les incautamos bienes y eso fue lo que irritó a la oligarquía, encabezada por el ingeniero León Febres Cordero, compraron a los generales traidores, los generales me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno, los banqueros salieron libres, devolvieron todo lo que se había incautado y no se ha vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata robada. Esto como puntualizaciones históricas. Y también pues otra puntualización muy importante es que en todos los golpes de Estado, al menos en los tres últimos, los que dieron el golpe de Estado son los generales, no es al pueblo lo utilizaron. Contra Abdalá Bucaram, el que da el golpe de Estado es Paco Moncayo, cuando le quita el respaldo, recordemos que Paco Moncayo era el jefe del comando conjunto. En el golpe contra Yamil Mahuad, también otro dato histórico que yo lo detallo muy bien en mi segundo libro, mientras nosotros protestábamos desde el Congreso Nacional, cuando se formó ahí una junta cívica que no tiene ningún efecto legal, una junta cívica de salvación nacional, okay. Mientras protestábamos, los generales se aprovecharon de la situación, enviaron telegramas a las unidades militares diciendo que ellos se hacían cargo del poder político en el Ecuador, y fue el general Carlos Moncayo, hermano de Paco Moncayo, a decirle al presidente Yamil Mahuad que el alto mando militar le quitaba el respaldo al presidente Yamil Mahuad. En ese momento se cayó el presidente Yamil Mahuad. Y en el caso mío hicieron lo mismo los generales. Okay. Al pueblo lo utilizan y ellos pues han sido los protagonistas, en algunas ocasiones comprados por las oligarquías ecuatorianas, y por eso es que no ha habido cambios positivos en el país, más bien en el Ecuador cada vez se ha ido deteriorando. Expresidente, y justamente luego de hacer estas puntualizaciones históricas que son tan relevantes, sí me gustaría escuchar, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que hace hasta ahora de este momento, del actual, bajo las circunstancias en que estamos? Yo creo que aquí hay varios temas. Primero, a mí realmente me sorprende, aunque yo de alguna manera justifico el paro indígena, porque hay reclamos concretos en contra del presidente Lasso,
porque el presidente Lasso le mintió al pueblo ecuatoriano, les mintió, por ejemplo, a los jóvenes bachilleres cuando les dijo que iba a haber libre ingreso a la universidad pública. Eso fue una mentira, no la cumplió. Nos mintió a la clase media ecuatoriana cuando nos dijo que iba a eliminar impuestos y más bien nos ha castigado con más impuestos. Pero decía que la crítica a los 10 puntos del movimiento indígena son, por ejemplo, ¿por qué no colocaron en esos 10 puntos que se recupere la plata robada para obligarle al presidente Lasso, que no lo quiere hacer, que no quiere recuperar la plata robada, que recupere la plata robada? Hace un momento les decía, en mi gobierno se recuperaron más de 1.000 millones de dólares. Cuando hay voluntad política se puede recuperar la plata robada. Pero como aquí cada vez es más evidente un pacto por debajo de la mesa entre Guillermo Lasso y Rafael Correa, no se recupera un solo centavo de la plata robada. Otra exigencia indígena debió haber sido que se extradite a los que se robaron el dinero de los ecuatorianos y que están prófugos de la justicia en Bélgica, en México y en Venezuela. Y eso tampoco lo ha realizado el movimiento indígena. Y otro tema al cual se comprometió el presidente Lasso, y por eso le apoyamos en la segunda vuelta electoral, fue a descorreizar su gobierno. Y cada vez hay más y más correístas en el gobierno de Lasso, y desde adentro son estos correístas los que le están poniendo la zancadilla, los que le están cavando el hueco para que se caiga el presidente Guillermo Lasso. Expresidente, permítame que Jaime Velázquez tiene otras inquietudes para usted. Gracias, Alberto. Y antes de pasar, tenemos un saludo a Julio Ochoa, que nos manda un reporte de lo que vieron ellos en la vía justamente Santo Domingo-Guayaquil. Estuvimos ayer en Santo Domingo y es verdad, no hubo novedades más allá de grupos de 5 o 10 personas a los que la policía los dispersa enseguida. Realmente el problema está en Quito, capital y 3 provincias, que son las mismas de siempre. La carretera se veía como en pandemia. Bendiciones, nos manda un abrazo Julio Ochoa, transportista del Guayas, así que es lo que está pasando en las carreteras. Lo referente a lo que decíamos de Santo Domingo, así ¿no? Es, que así hay tranquilidad. Mi expresidente, la verdad es que quiero preguntarle algo al ser usted testigo, protagonista y víctima de los golpes de Estado. Esas tres cosas se han repetido, inclusive usted acaba de decirlo, que los generales salían a decir ciertas cosas, y una de las cosas que hemos visto es que se pronunciaron pues, recientemente los generales. Salieron en televisión a decir que ayer van a apoyar la democracia y no van a permitir que se rompa el orden constituido. ¿Esa es una señal buena o mala para usted? Bueno, espero que ahora, y estoy convencido de que así va a suceder, que los generales aprendieron que quitar el respaldo a los presidentes no conduce a nada bueno. Después de que los generales dieron el golpe de Estado, al menos en contra de mi gobierno, no solo el país se deterioró, se deterioraron, se debilitaron las Fuerzas Armadas. Rafael Correa trató de romper, de quebrar a las Fuerzas Armadas, rompiendo pues el puntal fundamental de una institución especialmente militar como es la disciplina. Trató de dividir a los oficiales con la tropa, y eso pues obviamente es el inicio del fin de cualquier institución y mucho más una institución militar. Entonces yo pienso que no solamente el pueblo ecuatoriano sino también los generales, porque puntualizo, son los generales, no son las Fuerzas Armadas. Son los generales, en todos estos tres casos, que han dado el golpe de Estado. Ni siquiera consultan a los coroneles, a los capitanes, a los sargentos. Ellos toman la decisión y esa decisión se cumple porque es una organización piramidal. Y cuando todavía se podía conversar con el presidente Guillermo Lasso, que fue hace más de un año, y justamente me preguntaba sobre esto del golpe de Estado, yo le decía, mira, podrán movilizarse los 3 millones de quiteños, podrán incendiar todas las casas de Quito, las 500.000 casas de Quito que aproximadamente existan, que si el jefe del comando conjunto no te quita el respaldo, tu gobierno no se cae, y por el contrario, no podrá haber nadie en las calles, pero si tú continúas gobernando en beneficio de Correa, si tú continúas con esa obsesión de convertirte en el Macri ecuatoriano para que luego de tu gobierno venga Rafael Correa, podría pues el jefe del comando conjunto, sin que haya nadie en las calles, quitarte el respaldo y en ese momento te caes.
Y esta es una lacerante, pero cruda realidad. Y nuestra democracia tendrá que buscar mecanismos para que esto no siga sucediendo, para que no sean los generales los que decidan si continúa o no un presidente de la República. Eso no puede seguir subsistiendo en nuestro país. Hay que hacer alguna reforma en ese sentido para que el presidente no dependa de los generales, no dependa de que a lo mejor venga un narcotraficante y compre a los generales, o venga alguien de las élites económicas en el Ecuador o élites políticas y les compre a los generales y los generales le quiten el respaldo al presidente de la República. Eso hay que fortalecerlo, más allá de que ya se demostró en el gobierno de Lenín Moreno, el país estuvo paralizado 11 días, paralizado, todo el Ecuador. Y los generales se portaron a la altura, defendieron democráticamente al gobierno, más allá de que había una serie de críticas, una serie de denuncias de corrupción en las que estaba involucrado directamente el propio presidente Lenín Moreno, como en el caso de INA Papers, por ejemplo, y varios otros negociados en la venta petrolera, especialmente clarísimo, contra los intereses del Estado. Sin embargo, los generales pues se portaron a la altura y pienso que ahora van a actuar de la misma manera. A diferencia de que cuando yo estuve en el poder con 500 forajidos y solo en Quito, y solo en un sector del norte de Quito. Así es. ¡Qué increíble! Sí, señor. Mientras todo el país estaba tranquilo, estos generales traidores, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas y el general Hernán Ayala, estos nombres no los debemos olvidar porque son los responsables del desastre nacional, porque desde ahí comenzó la debacle para el país. Ellos pues me quitaron el respaldo y se cayó el gobierno. Clarísimo, presidente, clarísimo, sí. Sí, justamente quería hacer la siguiente pregunta porque en sus tres, digamos, los tres hechos que usted relata, yo estuve presente en algunos de ellos, como en medio de comunicación, trabajé en el diario de hoy, me acuerdo, y cuando se cayó Maguat, también estuve cuando usted estuvo de presidente y pues obviamente en Adalá Bucarán. Pero en los tres casos vimos una manifestación en Quito, pueden ser de 500, de 1.000 o 2.000 o 5.000, pero realmente no vieron los desmanes que hay hoy, el día de hoy. Y lo que hoy en día se ve es, pues obviamente, delincuentes en las calles tratando de imponer, digamos, justicia social, ¿no? Entre comillas. Y el problema está en que la fuerza pública no reacciona. La pregunta es, usted como coronel, como haber sido parte de esta fuerza pública, ¿usted cree que estos desmanes y estos delincuentes que se cubren la cara son realmente manifestaciones en donde el pueblo realmente está diciendo que se vaya Lazo o que no se vaya Lazo? Yo creo que esto es dirigido y aquí hay algo que no responde a lo que está sucediendo. Los delincuentes están en las calles y están agrediendo a la sociedad. ¿Por qué la fuerza pública no responde como debe responder? A ver, primero, es muy notable lo que usted mencionó, una diferencia abismal. Antes eran protestas populares, por cualquier motivo, sea contra el gobierno, para que el gobierno cambie de actitud, o sea para tumbarle al gobierno, como en el caso mío, que fue parte de un plan. Los generales le exigieron al ligero León Febres Cordero que tienen que movilizar a alguna gente para que los generales tengan el pretexto de quitarle el respaldo al presidente de la República, Lucio Gutiérrez. Entonces inventaron el tema de Bucarán, le culparon a Lucio Gutiérrez, lo cual fue totalmente falso, yo no le traje a Bucarán. Se inventaron lo de la pichicorte, fue parte de toda una estrategia. Esto lo describe bastante bien en los cables de Wikileaks Julian Assange. Sin embargo, pues no hubo desmanes, no hubo destrucción, no hubo ataque a la propiedad pública ni a la propiedad privada. Esa es la gran diferencia con estos últimos levantamientos o movilizaciones. Ya se vieron destrozos en las movilizaciones del año 2019 y también se están viendo ahora esos mismos destrozos. Y es porque hay alguien que está detrás, hay alguien que está financiando y obviamente pues todo apunta hacia Rafael Correa y grupos del narcotráfico que están interesados en que caiga el gobierno para ellos apoderarse del poder total, que ya de alguna manera lo tienen. Hay infiltrados del narcotráfico en la justicia ecuatoriana, hay en todas las instituciones del Estado. Por eso hablaban de narcogenerales, de narcojueces, de narcofiscales. Ahora pues quieren apoderarse del control total del país. Eso también debe quedar muy claro. Y la posición de Fuerzas Armadas siempre ha sido de prudencia. Las Fuerzas Armadas son esencialmente o están integradas de manera esencial con gente del pueblo. Entonces,
nos hemos siempre nosotros formado en esa situación de que al pueblo no le podemos reprimir. Y de alguna manera, pues eso está en la Constitución, está en nuestra misión. Nuestra misión fundamental es defender la soberanía nacional. Y en el primer artículo de la Constitución... Coronel, perdón que le interrumpa, pero a ver, es que estos no son pueblos, estos son delincuentes, es lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no responder como debe responderse a la delincuencia en este país? La sociedad está siendo realmente agredida, ¿por qué no se toma la decisión? Y esto le digo con el debido respeto, coronel, porque la verdad es que no entendemos por qué la fuerza pública no actúa. Sí, efectivamente, yo me refería contra los manifestantes como tales, especialmente contra los del movimiento indígena. Pero están los infiltrados, están los vándalos, están los delincuentes, los que se aprovechan de la situación, los que realmente quieren crear el caos, los que quieren generar el escenario para que a través de la asamblea pues se le pueda destituir al presidente de la República. Y eso sí tiene que ser repelido con toda la posibilidad de la fuerza. Pero ahí viene otro problema. Estamos viviendo situaciones reales. Después de lo que hubo en el mes de octubre del año 2019, todos los protagonistas, los que condujeron la marcha de protesta y también varios de los infiltrados que ocasionaron destrozos en la capital de la República, que quemaron bienes públicos, están libres. Mientras que los militares están enjuiciados, militares y policías. Entonces también, ¿cómo se le puede exigir a los militares y policías que con estas leyes que la hicieron en el gobierno de Rafael Correa, leyes que la impulsó la señorita o señora Paula Romo, a favor de los delincuentes y en contra de la fuerza pública y en contra del país? ¿Con qué garantías pueden los militares y policías actuar? Porque después va a suceder lo de siempre. Y tenemos el ejemplo de los del Alfaro Vive. Los del Alfaro Vive, con Rafael Correa, fueron hasta indemnizados, premiados, condecorados. Y los generales que actuaron y los militares que actuaron en contra de ese grupo subversivo están enjuiciados. Esta es la realidad también lacerante. Por eso nosotros proponíamos que en una mega consulta popular se debe cambiar y debemos aprobar una nueva Constitución de la República, aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal. Es decir, darle la vuelta, dar un giro de 180 grados al Ecuador, porque con la actual constitución, con el actual entramado de leyes, es muy difícil que el país pueda salir adelante, porque todo está hecho. Clarísimo, coronel, muy claro. Sé que se nos va el tiempo. 9:58 de la mañana, no sé si usted, mi querido, tengo una pregunta más. Saludar al coronel, se nos fue el tiempo. La verdad es que la conexión se nos demoró. Pero volveremos a conversar, siempre es un gusto verlo, Ramiro también ya partió, y saludarlo, querido coronel e expresidente Lucio Gutiérrez. Un gran abrazo. Muchas gracias, ya saben, siempre a la orden. Y que Dios bendiga al Ecuador y ojalá se termine el paro, ojalá y el diálogo, para que todos volvamos a la paz y a la normalidad. Ese es el deseo. Ahí está el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa. Son las 9:58, Eduardo Tramo.